Welcome to Start in Spanish. In this video, we'll explore the history of dogs in Latin America, and you'll learn useful vocabulary related to dogs too. Are you ready? This video is for learners who are at an intermediate level of Spanish. Below in the description, you'll find the transcription of this video with useful vocabulary so you can learn at home. But if you want to put into practice this vocabulary and talk about this topic, check out my conversation club that I'm hosting every weekend with other learners who are at thriveinspanish.com. If you want to be part of it, check out the link that I'm leaving in the description. You can either book a class or the monthly membership that gives you a lot of materials, private classes, and take advantage because there's a promotion for being Black Friday for new members. Let's start. Los perros han tenido un papel especial en Latinoamérica. ¿Sabías? Muchos de los perros grandes que conocemos hoy en día llegaron con los españoles en el siglo XVI. Muchos de ellos eran usados para guerras y crimen. Pero antes de que llegaran los españoles, los perros ya eran parte de la vida cotidiana de los nativos. Ellos los usaban para actividades en el campo y también para compañeros de robo. En México, los perros ya eran parte de muchas actividades, rituales, economía, sociedad y familia. Los perros xoloitzcuincles que estás viendo en esta foto y los chihuahueños eran descendientes de estos perros antiguos. This is a new word for you, según. En inglés significa according to. According to a text and information. Según los escritos antiguos del siglo XVI, las personas ponían una resina a los perros para mantenerlos pelones. This is a slang in Mexico. Pelones o calvos. This means bald. En esta época, claro que había diferentes tipos de perros. Había uno grande llamado loberro. Okay, this is a quick pause. If you don't know why we say llamado in this sentence, había uno llamado loberro, please stay until the end of this video and I will explain why some verbs end in ado or ido, like llamado, comido, bebido, vivido. In this phrase, for example, the meaning is there was a dog called loberro. El perro loberro era una mezcla como de lobo y perro. También había otros. Había uno llamado Maya, que tenía nariz corta, y había otro llamado Tlalchichi. Tlalchichi, que era un perro muy pequeño, similar a un chihuahueño. Según los escritos, estos perros fueron dados como comida a los perros bravos y grandes que trajeron los españoles en ese tiempo. ¿Puedes creerlo? En esa época, cuando los españoles ya eran virreyes, es decir, los gobernantes de cada ciudad en México, en lo que ahora es México, había muchos perros callejeros en las calles. Perros callejeros significa stray dogs. Los virreyes pusieron una regla. Ellos dijeron que todas las personas deberían tener sus perros atados. Atados es el perro leashed. Y si no cumplían, ellos mataban a los perros. Y también el dueño multado. El problema de los perros duró mucho tiempo y causó una epidemia de rabia en 1709. En 1709, muchos perros fueron asesinados sin importar si estaban dentro o fuera de una casa. La condición era que los perros debían de estar atados. Ahora, tal vez tú te preguntas o tú has visto a perros atados en México. Ahora ya no sucede mucho, pero tal vez hace 10 años era muy común ver a perros atados. Tal vez esta solamente es una costumbre que se quedó desde 1709. ¿Qué piensas tú?
Las diferentes razas, otra buena palabra, breeds, las diferentes razas de perros que llegaron de Europa y Asia se mezclaron con las razas de aquí, de Latinoamérica. Y había una regla que los indígenas solamente podían tener un perro. Esto significó la extinción de muchos perros locales, ya que los españoles, por ejemplo, podían tener esos perros grandes que traían de Europa o incluso de Asia. ¿Tú qué piensas de la relación de los perros con los humanos en la actualidad? ¿Tú tienes un perro? ¿Tienes un gatito? ¿Qué piensas sobre las reglas para controlarlos? Tú sabes que aquí en México y en Latinoamérica en general, tú ves muchos perros en los techos de las personas. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué diferencias encuentras sobre cómo se trataban a los perros antes y cómo se tratan ahora? If you're enjoying this video, don't forget to subscribe. Give this video a like and comment below if you know any other important data, information about this topic. If you also want me to make a video about any topic that you are interested in, let me know in the comments. Cuéntame en los comentarios y si estás en la conversación, nos vemos para el chismecito. I have a useful tip for you that will make you understand more about the culture, not only in Mexico, but in Latin America. When a dog shows up on your doorstep and makes itself at home, we Latin Americans in different countries have a special name to give our independent friends with a very independent spirit, and this name is Solo Vino. Solo, alone, vino, it came. Solo Vino, it came alone. Hey, solo vino! This phrase or this word can apply also for people who are probably not invited to a party and they just showed up. This can be fun, this can be funny, but use it with precautions. You don't want to offend anybody. Grammar tip. I told you that I was going to explain why this ending ado, ido exists in Spanish. For example, multado, calmado, sentado, cocinado. These type of verbs are called participios pasados. These type of verbs are used to describe situations that already happened in the past or to describe actions that have already happened. For example, the word multar, which in English means that a person has been fined. That person is fined. En español, that would be esa persona está multada o multado. You are describing the person who has received the fine. Let me give you another example. El pescado está cocinado. The fish is cooked. We are describing the fish that is cooked already. Yo estoy sentada. ¿Qué otro ejemplo puedes darme? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos, adiós.